La pregunta que ni Correpi ni el Cels ni nadie puede responder, ni siquiera Rosa Bru, es: ¿cómo carajo puede ser que se armen eventos en shops eh, con coordinación y, 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 y amparo de la policía y tráfico de archivos donde curiosamente se quiere hacer quedar como un héroe a Gonzalo Garavito haciendo un, un intercambio de roles sobre situaciones que claramente partidos medios y e instituciones vieron que fueron de otro modo, ¿no? Esto es totalmente llamativo, porque eh, si Romina y que se apesillaba Br Bruni y Juan Manuel Sicia son amigos de Gonzalo Garavito, que Gonzalo Garavito es montañana, eh, y su padre está ligado a Duval... Eh, a la a Prefectura Naval y tantas personas que a Tony López. ¿No? ¿Cómo mierda, puede ser, ¿Cómo mierda puede ser que repartan en shops un archivo que se pacta conjuntamente en el Locutorio Córdoba a ejercer? Cuando está interviniendo Darío Nicolás Morales, está interviniendo gente ligada a diferentes medios de comunicación y, 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 y la propia madre de Andrea San José pasa por acá a visitar no sé a quién en, en la misma calle Austria. Digo, es todo muy confuso, ¿no? Es como un complot muy, muy. muy grande, ¿no? Y Buceta, la mía de Buceta pasa también por, por la galería de acá de Santa Fe. O sea, es como que toda la movilización, van como todos juntos moviéndose tras un... Es raro, ¿no? Y al mismo lugar iban Mengolini, Jagroski, Lingenti, Bimbo Godoy. Y... <laughs> defendamos nazis y fascistas, parece ser el, el la consignada. Y después, qué lindos videos que hace Píldora Roja, que me afana archivos, ideas y demás. O por lo menos ideas porque eh, no, nunca hubo presupuesto para para hacer la fiesta con la vela no o sea no no había presupuesto no había presupuesto era mejor eh, que me persiga un travesti que tenga pata de pacto con NDM y la policía federal en la 19 no y, y justamente eh, un traba que, que atiende a la gente de la brigada, ¿no? Ah, si sí, tienen, tienen ideas brillantes. Brillantes. ¿Cómo puede salir algo mal? Eh, me estoy burlando porque claramente son todas acciones premeditadas, ¿no? Cuando el poder político tranza con el poder policial y gremial y demás. Yo me acuerdo todavía de los discursos donde Eve de Bonafini era muy dura con Moyano, porque además había gente del feed ligada a Alejandrina Barri que hacía picamiel en, en Facebook, donde aparecía el personaje este que subía los archivos de Moyano ligado a la Triple A, ¿no? El, el personaje este de izquierda que supuestamente iba a publicar todo en el diario del PTS, en el diario del PO, en el diario de to todos los diarios de izquierda, y, y incluso Eve iban a publicar la relación de Moyano, de Hugo Moyano y la Triple A. Y de Mauricio Macri, y Propaganda PDV. Pero no, no lo publica nadie, no sé por qué. No sé por qué, ni los medios hablan del tema. Ya, ya no, no no hay más. Eh, Viviana Cerruti, que escribía en Crisis y que escribí, y preparó libros muchas veces con Gabriela Cerruti, a la cual eh, a Viviana la llaman gorila muchos kirchneristas por eh, participar de revistas que defendían a QOMS. Eh, claro claro que no, que, que Gabriela no, no, no puede ser gorila, porque se, Gabriela Cerruti no puede ser gorila, porque ella se presentó con Eve de Bonafini en, en las bodegas Giol. Así que imagínate, y, y, y ahí ya estás hablando de, de los pibes, estás hablando de todas las organizaciones que bueno que estaban ligadas a. Perdón, no que haga un poco de historia, lo que pasa es que tengo algo de calle, ¿no? Eh... <laughs> Así que cuando a Trini López Rosende la quieren convencer de que, de que yo soy gorila, no pudo más que reírme. Una persona que escribe sobre Hernández Arregui, Escalabrino Ortiz, eh, John William Cook, y que además tengo las remeras de, 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 de uso habitualmente durante años, digo. O sea, ¿qué, qué, qué noción rara que tenés de, de, de ser gorila, que tienen tus amigos ahí en FM eh, Blue 100.7, Trini. Mirá, gorila se le dice a la gente que está ligada a la oligarquía de la sociedad rural, de la dictadura militar, a los terratenientes y, y genocidas que participaron de la guerra de la triple infamia. Gorila se le dice al oligarca. Al, al que tiene como Martínez Dios o Rauch, que vos tenés eh, en el complejo teatral, no sé qué, tenés un pariente de Rauch laburando, cosa que no les molesta y a los anarquistas cuando les da guita un tipo que mató a un montón de aborígenes, por más que después cantan con arbolito, no tienen problema en trabajar con un tataranieto de Rauch. Eh, por eso te digo, o sea, son son combativos de a ratos, ¿viste? Después se van a McDonald's a comer chorizos, hasta las lesbianas vegetarianas, eh, que, adem que además salen con, con hombres, son lesbianas que salen con hombres, entran de la mano y salen de la mano con hombres en McDonald's. Eh, no quiero incluir a la, a, a la muchacha de, del pañuelo verde que me seguía con los labios pintados de violeta y que me.